Francisco de Goya, único y eterno, en el Museo Nacional de San Carlos, ofrece al público tres relevantes series de grabados: Los Caprichos, Los Disparates y La Tauromaquia, muestra de uno de los artistas más importantes y emblemáticos de España. Esta exposición representa para nosotros un volver a poner en activo algo que Goya siempre buscó, que fuera vigente. Yo creo que sí pensaba que su obra iba a pasar, a traspasar los tiempos y iban a tener diferentes significados. Creo que esta exposición que realiza el museo muestra la grandeza de Goya, que nos dice el crítico de arte Robert Hughes, consiste en su capacidad de proyectar imágenes desde su tiempo hasta el nuestro. La presencia de Goya ha sido vista desde la vanguardia del romanticismo, el realismo de Dalí y Buñuel y la moderna pintura estadounidense. Zavala destacó el esfuerzo del museo para reunir más de 125 obras de Goya y otros pintores que están relacionados con su obra. Como siempre, pues este museo tiene además, pues se complementa con actividades educativas que seguramente favorecerá. Tiene una sala de cine al interior, donde pasarán tres películas en torno a cómo se hacen los grabados, en torno a cómo es la vida de las Majas de Goya, que es, yo creo, uno de los cuadros más emblemáticos de la historia del arte universal y que siempre llaman la atención porque la vistió y luego la desvistió. La muestra está conformada por obras de los Museos Nacional del Prado, Hammer, Meadows, Sumaya, Franz Mayer y de la Basílica de Guadalupe, además de colecciones privadas. Y estará abierta al público a partir del 11 de noviembre de 2016 y hasta el 20 de marzo del 2017. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone. Notimex.